Hello, hello, um, good evening guys. Welcome. Well, we are already here once again. before anything, I would like to apologize for last night's inconveniences. Um, I didn't have well electricity in my house and that is why it was not possible for me to um, to be present in the class. Um, but tonight we are here once again. We are ready to work and we are ready to continue learning. Muy bien, uh, buenas noches a todos y pues primero que nada, ¿verdad? Una disculpa por la situación de ayer, pero pues había problemas en, en la red, entonces red eléctrica específicamente, entonces por eso no, no pude, ¿verdad?, estar con ustedes. Eh, más adelante vamos a recibir ya la información de cómo vamos a resolver, ¿verdad? Creo que lo que va a suceder es que vamos a tener que trabajar. Eh, un día después, creo, no estoy seguro 100%, pero vamos a tener que trabajar quizá un día después de la fecha eh, pues predeterminada. Eh, pero igual, son cosas que suceden porque esta vez sabemos que vamos a tener la, la vacación de Semana Santa. Después de esta semana ustedes van a tener una semana casi completamente libre. Así que eh, pues más adelante vamos a a poder conversar, ¿verdad?, acerca de lo que va, de lo que va a pasar con la recuperación de esa clase. Pero bueno, por ahora, so it's the first class of the week, and when we get to this point, I love to ask you guys about your weekends. Sí, cuando llegamos a esta parte de, de la semana, cuando estamos en la primera clase, les juro que a mí siempre, siempre me ha gustado el, um, pues hacer que practiquen un poco y el escuchar, ¿verdad?, parte de... How did your weekends go? So, we're gonna talk about that in a moment. We also have to learn tonight about schedules, which is something that many people um, have actually practiced before. So, I hope you guys will have a really good idea of what your schedule can look like. Um, and, uh, well, we also have to talk about the parts of a house and apartments. So, those are the sections. Now, Another of the things that we can do is, um, well, finishing up, completing the, the last few um, exercises, completar, verdad, los ejercicios de la sección 1, que eso, pues, ya se supone que lo debimos haber, haber logrado, pero en caso que aún no se haya logrado, estaremos trabajando en eso también, si al final de la sesión tenemos algo de tiempo. Ok, pero antes que nada, so the first part is getting to know about your weekends. And I would like to hear from Cecilia. So tell me, Cecilia, how was your weekend? Um, is I going to church. Okay. And celebration with family. All right, and what was the celebration? Was it a birthday? No. Uh, un año de de mi madre. Oh, all right. Uh, all right. Only. Okay, so one thing is that um, when we talk about those. Same in Spanish, creo que en español igual no lo decimos necesariamente como celebration, sino que por lo general decimos commemoration. Sí, commemoration. No necesariamente vamos a referirnos como una celebración, sino más bien como una eh, conmemoración. Sí, entonces um, sería quizá la, 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 la manera ¿verdad? más apropiada de, de decirlo. So it will be a commemoration, and there we have it on the chat, how we're going to spell the word commemoration. But, okay, very celebración, good. Celebración como celebramos la vida de que tuvimos con ella. Oh, okay. So, good. It's tail. Okay. Ajá, Muy bien. Recuerdo. El detalle es que en inglés, bueno, igual, para nosotros tiene sentido, ¿verdad? Pero en inglés hay personas que se ofenden a veces cuando se dice celebration, por eso les, les aclaro que sería mejor decir commemoration, porque igual una conmemoración no necesariamente es algo negativo, pero um, a veces puede suceder que hay algunas personas que se sienten como, ajá, touch cuando alguien dice una celebration de algo así, pero igual, okay it's great that you guys got to, got to celebrate, you know, the life you had with your, with your mom. All right. So, thank you for sharing. How about Graciela? How was your weekend? Hello. Uh, um, una pregunta, teacher. La pregunta mm -hmm. es: How was your weekend? Okay. Es que los verbos han pasado, me cuesta. Oh, okay. Muy bien. ¿Sería cómo estuvo el fin de semana? Well, my weekend it great. I I dan, I dancing. I am dancing. I was dancing mm -hmm. very much. Oh, that's cool. Yeah. Did you have a did you have a a play or a show? ¿Tenían alguna presentación? Este fin de semana estamos preparando un show. Prepar ah, muy bien. So rehearsing. Rehearse. Rehearsing. Muy perdón, rehearsing. Okay, so there we have rehearsals. Okay, so we were rehearsing sería la, la, la forma de decir we were rehearsing. Wait. There we go. All right. Uh, so for Karen Sanchez, tell me how was your weekend. Good evening. And um, my weekend, I have so so, but because my son is six, and only stay in house for him. Okay. So you didn't get to do the things you plan to do. No pudieron hacer las cosas que planeaban. No. I, I remember on Friday you mentioned that you were planning to go to church depending if your son was good you were planning yeah. to go to the park I believe but yes. that would depend if your son was, was 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 better but it's sad hopefully he he feels better uh, one of these days all right so um, you're very welcome you're very welcome. How about Walter? Tell me, Walter, how was your weekend? Hello, uh, <clears throat> my weekend um, is good. Um, playing PlayStation uh, with my son. Uh, no sé cómo decir, parrillada. Hicimos una parrillada. I cooked uh, barbecue. Ah, uh, I could barbecue with my family. Uh, <clears throat> uh soon they go to short. well, uh, yeah. some TV. So we'll, we'll, okay, uh, very good. Okay, una cosa cuando. No, um, hable... uh -huh. oh, bueno, una cosa. Uh, eh... Puede que esta palabra o la frase, ¿verdad? De decir el cook barbecue pueda sonar más, hablar acerca de una barbacoa, y sabemos que la barbacoa no necesariamente es, um, o sea, siempre que, uh, que asamos carne, no es hacer una barbacoa, pero en inglés se utiliza mucho más fácil así, porque si no, o sea, tendría que ser también mucho más específico, decir, we roasted some beef, o sea, si en el caso que sea que sea carne de res, si fue carne de venado, tenías que decir, we roasted some deer. Entonces, para simplificar toda la situación, se utiliza mejor la frase, we cooked a barbecue. Y ahí, o sea, ustedes pueden hacer casi que lo que sea y no habrá problema, ¿verdad? Eh, y se va a entender que pues estuvieron, um, pues, comiendo carne um, el fin de semana o cuando sea que ustedes mencionen que han hecho la barbacoa. All right. Um, how about. Dalila, how was your weekend? My equipment was bad because I got sick with the flu. I can't hardly talk. Oh, okay. So I'm not going to be asking you anymore because I can tell that you're um, you're having issues with your throat. Okay, hope you get better soon. Hope you get better soon. All right. In the case of Maria Serrano. Tell me, Maria, how was your weekend? Hello. My Hello. weekend is relaxing at home and um, got the gym. Oh, very got cool. Gym. Uh, All okay. right. So, very cool. Thank you very much for sharing. In the case of Evelyn, Evelyn Salguero, tell me, how was your weekend? I, well, thank you. I was with my family. I went to church. Oh, I came the house only. All right. Thank you very mm -hmm. much for sharing. Nice. Um, in the case of Adriana, tell me, Adriana, how was your weekend? Hi, good evening. Uh, my weekend was nice. On Saturday, I went to visit my grandparents, and on Sunday, I went to church. Okay, very cool. Thank you for sharing. How about uh, Jocelyn Amaya? How was your weekend? Hi, and um, my weekend was very busy. I was working, I was studying, and on sunday we had a lunch as my family okay pretty cool very very cool great at least you know you had to to spend some time with your family it's normally when we're studying um, we get busy uh, many hours but at least you got to share with the family which is always very good all right how about wendy tell me wendy how was your weekend Hi. <laughs> Good evening. My weekend was busy due to I was at work. In the morning, I washed my clothes. But at ten, I passed. 30. Mm -hmm. I went to my work, and I uh, and I arrived at my home at eight o'clock. And on Sunday, uh, the same. <laughs> my god um, yes so you got uh, to work a lot during the weekend yes okay so hopefully next one i mean i hope you don't get to work on on holly week and you get to rest the the rest of the the next week uh no during during the week uh, next You next you still have to thursday. work yes oh until when until thursday or friday thursday okay Cool. So hopefully next weekend you get to to rest a lot. Yes. <laughs> All right. I hope. I hope. I hope next uh, Thursday I rest. I will rest. <laughs> yeah, hopefully. I okay. promise. <laughs> Very nice. Okay. Now, Israel, Israel, Maravilla. Tell me, how was your weekend? Hi, everyone. Um my my weekend way was very cool i visit visit my parents i went to church I, um, and do vision oh really um, yes okay very nice Ok, so very very cool. Now here we have a word or a little phrase due to. Esta fue usada por Wendy cuando ella estaba explicando, ¿verdad? Eh, su fin de semana. Y de hecho, esta es una frase o un par de palabritas bastante avanzadas que justo ahorita, o sea que estaba hablando, estaba terminando la clase con el grupo de preavanzado, estábamos aprendiendo el uso de esto, del due to. ¿Sí? Cuando utilizamos due to, se refiere a decir um, debido a. O sea, cuando explicamos la, el motivo ¿verdad? de algo que, que está tomando lugar. So when we say due to, se refiere a debido a. ¿sí? Debido a, due to. Muy bien. So um, this is very cool to have you guys once again. As I mentioned before, I'm very sorry about last night. But this evening we are going to um, to continue working and to continue learning. All right. So before we start, there is also one thing that uh, we will have to do. I was forgetting about that. Before we start, we are going to be solving two of the exercises from section one. Vamos a estar resolviendo dos de los ejercicios de la sección uno. Y a ustedes les voy a dar la oportunidad que ustedes elijan cuáles. O sea, porque si uh, al ayudarles a resolver los ejercicios, si han tenido problemas en alguno de ellos, van a tener la oportunidad de pues ya tenerlos, ¿verdad? De forma 100% correcta. Entonces, ustedes pueden elegir cuáles podrían ser. Tenemos 1.4, 1.7, 1.10 y 1.13. So, um, what will be the ones you guys would like to work on? ¿Cuáles serían los ejercicios que les gustaría eh, resolver a ustedes? Oh, ya los tienen al 100% todos los de la sección 1. <laughs> Así que ah están revisando eh? <laughs> en cuál salí más bajito. Uh, huh. So, tell me, the first one, cuál sería el primero? 1 1.4, 1 1.7, um 110 or 113. Well, actually, uh before we do this, we will have to finish the schedules one, but anyway, um, we can do it now and then um, go to the schedules. So tell me, what will be the ones you would like to be checking on? ¿Cuáles serían entonces los ejercicios que le gustaría solucionar? Okay, so you're not asking for anyone, so we're not gonna do anyone if you don't pick one. Muy bien, entonces no elegimos nada, no vamos a tener beneficio de ninguno. Um, vamos a trabajar entonces y no hay eh, respuestas gratis. Muy bien, so the main topic for this evening, as you guys didn't pick any of the exercises, we are going to be working on houses or house and apartments. That's part of what we have to do. But before we get to that, remember here once again. I just want to um, to make you guys remember. Siempre me gusta mencionar, verdad, al menos el último tema de la última clase para tener ese recordatorio de lo que de lo que estábamos haciendo. So simple present statements with um, the irregular verbs. Here we're not talking about any of the regulars, only the irregulars. Cada vez que vamos a encontrarnos entonces con los verbos irregulares en inglés. tenemos que recordar esta parte que es la más importante. ¿Cuáles son los pronombres o cuáles son las personas con las que vamos a utilizar cada una de las formas de los verbos? ¿Sí? Ustedes siempre que vean que están, ¿verdad? Cualquiera de estas formas escritas, o sea, hay dos de estas que no pueden ser reemplazadas, ¿sí? Bueno. Dos, casi que tres de estas que no pueden ser reemplazadas. El I es un pronombre que no puede ser reemplazado en una oración porque sonaría raro si, por ejemplo, en mi caso yo dijera, ¿verdad? Oscar, have a bike. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, como yo debo decirlo es, I have a bike porque yo soy quien tiene la bicicleta. I have a bike. You, lo mismo. No vamos a reemplazar you porque, o sea, you se refiere a algo que la segunda persona con quien yo estoy conversando en ese momento eh, hace. O sea, puedo decir, por ejemplo, en lugar de decir Walter Cook, sí, yo voy a decir you cook si yo estoy hablando con Walter. No voy a decir Walter Cook, sino you cook. Entonces, ese sería otro, ¿verdad?, de esos pronombres que no deberían ser reemplazados. Eh, we podría, pero no necesariamente va a sonar bien. We es mejor, una vez más, que o sea, lo usemos así. We, o sea, porque la forma en la que se puede hacer es que ustedes digan el nombre si son qué sé yo, dos tres personas, ¿verdad? Pueden ustedes decir, um, jocelyn Walter, Dalila, and I, ¿sí? O sea, van a mencionarse ustedes al final. Entonces sería, ¿verdad? Jocelyn, Walter, Dalila y yo. Jocelyn, Walter, Dalila and I. De esa forma, ustedes evitan utilizar el we, pero es mucho más rápido y mucho más sencillo si solo decimos we do this, ¿sí? o we have this, o we play this, we. El que sí puede ser reemplazado sería el they. Claro, siempre y cuando sea un day corto, porque si hablamos con day y son unas 40 personas, no vamos a mencionar esos 40 nombres, ¿verdad? Pero si voy a decir, por ejemplo, um, my brothers, si ¿sí? mis hermanos, so I can replace my brothers with they, entonces esos son, ese es el pronombre que sí es bastante reemplazable. O si yo quiero decir algo, ¿verdad? Que dos personas en el grupo hacen, um, let's say. Wendy and Israel work during the weekend. O sea, yo puedo decir Wendy and Israel do this, o I can say they do this. Sí, entonces pueden ser eh, pronombres una vez más que sean reemplazados con los nombres que les correspondan. Luego, nos movemos a la parte inferior. Cuando tenemos el he, el she and it, esos tres pronombres, recordamos por favor que se refieren, verdad, a las terceras personas. Y estos, básicamente, siempre yo les voy a recomendar que si sí, eh, ustedes vayan, no ju necesariamente jugando, pero vayan haciendo esa técnica de en ocasiones utilizar el nombre, en ocasiones utilizar el pronombre de, de la persona a quien se refiere. Excuse me one second. Okay, so sometimes we're going to say, instead of saying he, I can go ahead and say Israel. So, I don't have to be saying he, he, he all the time. And it's very important. Eso es una cosa bien importante que a veces se, se pasa por, por encima. Y es el hecho de que siempre que vamos a utilizar estos pronombres, nosotros debemos haber mencionado anteriormente el nombre de la persona. Um, dime, Walter. Sí. Este, yo me recuerdo que en los ejercicios del primer módulo uh -huh. eh, tenía a veces ese problema que a veces en la conversación uno tenía que fijarse en lo, en lo que se estaba hablando anterior para contestar la siguiente porque a veces se usaba en, en, sobre ellos uh -huh. pero como mencionaba los nombres a veces me confundía, decía él o ella pensando que estaba refiriendo en tercera persona, pero sí en las conversaciones a veces eso pasa que los mencionan, por ejemplo, María y Marcos, y lo están usando en forma de ellos, no de tercera persona. Uh -huh, exactamente. Hay momentos en los cuales sucede de esa forma. Ahora, si yo solo menciono María y Marcos, pero ya más adelante yo digo, She does this, ahí yo directamente, ¿verdad? Ya estoy haciendo específico lo que voy a mencionar, que es solamente María, ¿sí? O si yo digo, He does this, entonces sería solamente Marcos. Pero ¿qué pasa si los dos son masculinos? Si yo dijera Marcos en Josué, ¿sí? si yo voy a poner un ejemplo más adelante de algo que hace solamente Josué, yo no puedo decir he, sino que debo decir Josué, porque ambos son, son masculinos. Entonces ahí directamente tengo que mencionar el nombre también. Entonces hay momentos, ¿verdad?, en los cuales se puede utilizar el pronombre. Hay momentos en los que no, pero va, por decir algo, y ahí es donde entra la parte que estaba mencionando justo ahora, ya yo mencioné algo que Josué hace, vamos a poner el caso hipotético. Um, they go to school, ¿sí? But Josué comes from afar, ¿sí? Él viene de lejos, And He takes three buses. Entonces, ese He no se refiere a Marcos, sino que se refiere a Josué. Porque yo acabo de poner un ejemplo, ¿verdad? De lo que Josué hace. O sea, él viene de lejos. Entonces, y luego ahí yo digo, bueno, digo, Josué viene de lejos más bien. Luego digo, él toma tres buses. So, ese él se refiere a Josué, no necesariamente a Marcos. Pero vaya, ya en, en el caso específico de que no tengamos esa complicación que haya dos personas en la oración, sino que solamente una o en la conversación, que solo se menciona una persona. Esa persona. Debe haber sido mencionado su nombre antes que yo utilice el pronombre. Sí, tengo que utilizar el nombre antes. Yo debo decir, ¿verdad? Um, Stephanie, para después yo poder utilizar she. Porque si no, ¿quién es esa she? O sea, ¿a quién, a quién se refiere? Así que al igual que en español, o sea, cuando ustedes en español eh, están platicando, no solo dicen, fíjate que ella me vendió eh, esa mochila. O sea, pero quién es ella si yo no he dicho antes um, por decir algo conoces a Roxana verdad entonces y ahí sí ya yo puedo utilizar a ella porque yo ya mencioné a Roxana sí, ya si la persona no conoce a Roxana ya ese es otro cuento o sea, ahí ya tendríamos que entrar verdad en tema ya de que vamos a explicar qué hace Roxana y todo pero ese es otro caso el caso con los pronombres es ese yo tengo que mencionar primero el pronombre el, perdón el nombre el nombre de la persona antes de poder iniciar a utilizar el pronombre que, que, le, que le corresponda eh, a esa persona. Y luego lo mismo con los it. El único momento en el cual it va a ser utilizado sin necesidad que se haya mencionado nombre de algo antes es cuando lo usamos para las horas, cuando vamos a dar la hora o cuando hablamos acerca del clima. Porque es allí ¿verdad?, donde viene eh, la función del sujeto no tácito que hay eh, en el inglés. Entonces, pero aparte de eso, si yo, por ejemplo, estoy mencionando mi moto, no que tenga moto, pero si quiero decir, my, my motorcycle um, is broken, and I can then use the pronoun it just after I mentioned my motorcycle. Pero si yo de la nada solo digo it is broken, qué está quebrado, o sea, a qué hago referencia con ese it? Sí, tengo que mencionar a qué estoy haciendo referencia. I have to say, for example, um, my glass of water is up. Sí, así me acabó el agua. So my glass of water is up. I have to refill it. I have to refill it. Entonces ese it del final se refiere, ¿verdad? A my glass of water. So we have to always be attentive. To that situation. All right. So here, using the irregular verbs. Remember, we were mentioning that in present time, there are only a few verbs that are irregular. Siempre que hablamos de los verbos irregulares, ya el otro día preguntaban, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es aprendérselos todos, o sea, no hay caminos cortos con los verbos irregulares. Pero en el presente no son tantos. En el pasado es que se hizo una complicación Bastante, bastante larga. En el presente no son tantos. Los verbos irregulares, principalmente del presente, son estos tres que tenemos acá. Casi que no hay tantos más. El otro, pues también sería el verbo be, ¿verdad? Que sabemos que, o sea, tiene tres formas diferentes en el presente. Pero, este. We have here the verb have. Have. Sí. Para la tercera persona, este no va a ser have, sino que va a ser has. 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 then we have here the verb do 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 and the complement or the way in which we're going to use this verb in the third person will be does 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 then we have the verb go go in present for third person is going to be goes goes Muy bien. And here we have the example of what I was mentioning. Here you see I have a bike. They don't use any other uh, name. We go straight to I. See, sí, esto o es sea, directamente, ¿verdad? Utilizo el pronombre I. No voy a decir ningún nombre de nada porque estoy hablando acerca de mí mismo. Now we have also we. We do our homework every day. We nosotros we so i'm including myself in the in the group and that's why i have to use we we do our homework every day then here we have the first one my parents aquí estamos hablando acerca de un plural my parents my parents go to work by bus and here after that after the the the, the period there i can say they take Four buses. Just, just to place an example. Four buses. They take four buses. My parents go to work by bus. Entonces, yo ya dije, ¿verdad? My parents. My parents. Entonces, yo ya sé que estoy hablando acerca de mis padres. And then, when I use they, este they, yo ya sé o debo entender que se refiere a my parents. So, my parents go to work by bus. They take four buses. Mis padres van a trabajar... En bus, ellos toman cuatro buses. Muy bien. Here we have um, the, the way in which we're going to use the irregular for the third person. And the first one, my father. My father. Pero, ¿cuál sería entonces el pronombre que yo tengo que utilizar aquí si yo quiero decir um, que a él le gusta mucho? A ver, vamos a ver eh, de parte de Graciela. ¿Cómo sería la oración si yo quiero decir? Aquí tenemos: My father has a car, mi papá tiene un carro. Yo quiero decir que a él le gusta mucho su carro. O a él le encanta su carro. My father has a car. Uh -huh. He likes it very much. Ok. He likes it very much. He likes like it very it. much. Sí, like. likes it very much. Muy bien podría ser esta o también podría decir en lugar de hay muchas ocasiones en las cuales por ejemplo si estamos escribiendo un documento formal el utilizar este tipo de adverbios como decir very much va a ser mal visto podría solamente decir he loves it sí, he loves it el motivo la verdad tiene mucho que ver con cuestiones académicas porque sí um, no sé si ustedes alguna vez han tenido que escribir un ensayo pero en muchas ocasiones verdad cuando se cuando se menciona que se debe trabajar un ensayo pues los estudiantes tendemos y digo tendemos porque yo lo hacía a utilizar esos adverbios a decir muy mucho muy a menudo cosas así entonces y eso lo que hace es sumar eh, palabras que ni siquiera son tan necesarias en, en ese contexto Así que para poder ayudarle a los maestros, es que los sistemas de escritura en computadora ahora reconocen ese tipo de, de frases como frases innecesarias. Entonces, y frases que podrían ser eh, recortadas, ¿verdad? Con solamente o sea, una palabrita. En lugar de decir likes it very much, solo decir loves it. Sí, he loves it. Entonces, a él. Le encanta su, su carro. Pero lo importante era también recordar o saber verdad, cuál iba a ser el pronombre para a utilizar después de my father. ¿Sí? Siempre que hablamos de un masculino, we're going need to use he. And remember, just after we have one of these pronouns, we're going to also use the S at the end of the verb. Siempre la S, ¿verdad? Al final de los verbos cuando es una tercera persona, a menos que sea una oración negativa. Ok, next one. My mother does a lot of work at home. Muy bien. Um, ¿Cómo podría decir aquí la oración en el... Carla, ¿cómo sería la oración para decir ella descansa el domingo? Ella descansa el domingo. Okay, hey, probably Carla is not around. What about um, Evelyn Salguero? How do we how do we use or how how would you form that sentence? Ella descansa el domingo. Ella descansa el domingo. Sí. She, she, mm -hmm. she rests. Yes, exactly. Rest in in Sunday. On Sunday on sunday on sunday yes uh -huh. on sunday very good so she rests on sunday see sí. entonces tenemos verdad que cuando utilizamos eh, nombres que son femeninos we're going to use here the pronoun she so my mother does a lot of work at home she rests on sunday Ella descansa el domingo. Siempre que hablamos de días específicos, vamos a utilizar eh, la preposición on. ¿sí? Cuando hablamos de, de tiempos, de cantidades de tiempo que son bastante prolongadas, es cuando utilizamos el in. Por ejemplo, um, cuando hablamos del de el próximo mes, yo no voy a decir on next month, sino que digo in next month o in this month. Si yo hablo de algo que va a suceder... Este mes, ahí utilizo in, in this month. Um, pero si es algo específico, por ejemplo, el día de su cumpleaños, yo no voy a decir in my birthday, sino que on, on my birthday. O si no, si lo quiero hacer incluso más completo, puedo decir on the day of my birthday, on the day of my birthday. Si yo quiero hablar de algo acerca de la Navidad, no voy a decir in Christmas, sino on Christmas. Um, el día de independencia, no in Independence Day, sino on Independence Day. Ahora, para las semanas, casi nunca se utiliza ninguna de esas, ¿sí? O sea, para las semanas no se, no se utiliza tanto el decir in, sino que para la semana, por lo general, se utiliza during, during, que es, o sea, durante, during the week. Pero bueno, la siguiente. ah oh, Ok, um, tell me, María, Disculpe, es que se quedó congelada mi pantalla cuando estaba explicando eh, que decía que cuando hablamos de un día en específico es on, cuando sí. es in, perdón, es que ahí se quedó congelado y no escuché. Okay. In sería para los días, o oh, perdón, para los tiempos que son más prolongados. Por ejemplo, si yo hablo de un mes, entonces yo ahí sí voy a utilizar in, ¿sí? porque es un tiempo mucho, un periodo de tiempo mucho más largo. ON sería para cosas bien específicas. Por ejemplo, si yo hablo de algo que va a suceder el mes de agosto, entonces yo ahí digo IN AUGUST, ¿sí? En agosto, IN AUGUST, porque es un tiempo más más prolongado y no necesariamente sé qué día específico. Ya si yo conozco la fecha específica, una vez más, ¿verdad? Voy a decir ON AUGUST y específicamente la fecha. Así por decir algo, uh, el 21, ¿sí? ON AUGUST 21st. Entonces, pero porque voy a decirlo de forma específica. Si solamente es algo que va a suceder ese mes, entonces ahí yo digo in August. Ok, gracias. You're very welcome. Ok, y lo que les decía, ¿verdad? También, pues con las semanas, que no necesariamente con las semanas se utiliza ninguno de los dos. No se usa ni, ni in ni on, sino que por lo general utilizamos during para algo que va a suceder durante la semana. Sí, during. Muy bien. Aunque sí, eh, si se necesita o si se requiere, eh, se utilizaría in para la semana. Por ejemplo, si yo voy a decir algo que va a pasar la otra semana, eh, yo puedo, podría decir in the coming week. In the coming week, porque una vez más es, una, es un tiempo un poco más, más extenso. Entonces, pero el on será para los días específicos cuando algo sucede. All right, so the bus goes downtown. The bus goes downtown. Significa que el bus va al centro. ¿Cómo puedo decir yo que tiene cinco paradas este bus? ¿Cómo diríamos esa oración, Adriana? La... Oh, no sé, escuchar. No sabemos. Ok. A ver, uh, Hector, how can you build up that sentence? Tiene cinco paradas. It was okay. five. Eh, paradas, no sé cómo se dice. Stops. <laughs> stops. Five stops. Yes. It, it has, has five, five stops. It has five stops. Very good. So. The bus goes downtown, sí. El bus va al centro o sí, a, a, a la ciudad. Pero tiene cinco paradas, sería it has five stops. Importante, ya sabemos, verdad, que siempre que hablamos acerca de objetos, cuando hablamos también acerca de, um, pues podríamos decir acerca de animalitos también, podemos utilizar el pronombre it. Sí. En inglés es muy muy común que se utilice he o she para los animales no se vayan a asustar con eso um, pero eh, algunas otras personas pues también lo hacen verdad con it entonces o sea ahí estará el juego en, en ver cuál es la preferencia de cada uno pero bueno entonces esta sería la forma en la cual vamos a estar eh... oh perdón wendy pero es correcto usar he o she con animales sí Sí, eso les estaba. Uh -huh, es correcto. O sea, yo personalmente lo hago y, pues, es quizá una práctica mucho más común hoy en día. O sea, es como que si decimos eat a un animal, es un tanto más denigrante, digamos. Um, entonces, por lo general, más que todo con las mascotas, ¿verdad? Más que todo con las mascotas. Ya con animales externos, pues, quizás sea distinto, quizás sea mucho más común. Que se utiliza el it, pero con las mascotas, por lo general, se utiliza he o she. O sea, o al menos es la forma, la, la cultura en la cual eh, se usa. Muy bien, una vez más, tenemos, o recordamos, ¿verdad? Teníamos estas que eran las yes, no questions, ¿sí? Con el, um, con el simple present, que son aquellas que se, que se utilizan para hablar acerca de las rutinas, o sea, cosas que nosotros hacemos casi que todo el tiempo. Y les recordaba o les recuerdo lo que mencionábamos la semana pasada: que si yo voy a preguntar a una segunda persona o a un plural, yo no necesito cambiar para nada, ¿verdad? El auxiliar de la pregunta, que es este verbo de acá, el do. Lo acabamos de ver aquí cómo cambia, ¿verdad? Do en, en cualquiera de estos cuatro, cuando usamos cualquiera de estos cuatro. Y does sería para cuando utilizamos cualquiera de estas tres formas o, las, o los nombres que pueden representar cualquiera de esas tres formas. Entonces, ¿do you get up early? Eso es algo muy directo para una segunda persona, ¿sí? si esa persona se eh, despierta temprano. Un punto importantísimo que espero que ninguno de ustedes más adelante vaya a confundir, espero que ahorita lo vayamos a, a recordar, a veces pasa que más adelante hay personas que, que se les dice que cuando se menciona, por ejemplo, acá este pronombre, do they. Si sí. en la respuesta yo puedo incluir ese mismo they, después se quedan diciendo, ¿verdad? Uh, no, you get up late. Sí. Um, incluso un tío mío, según me cuentan, en Estados Unidos él hacía eso muy a menudo. O sea, que le decían algo, ¿do you like this? Y él decía, yes, you like it. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero eso solo sucederá cuando tenemos pronombres que son acerca de otras personas. Pero siempre el you va a ser reemplazado con un I. ¿sí? Siempre que haya un you va a ser reemplazado con un I. Siempre que, o sea, el you esté en la, en la pregunta, claro. Eh, en la respuesta yo voy a utilizar I porque pues me están preguntando a mí directamente, ¿verdad? Entonces, por eso yo debo decir yo hago esto o hago lo otro. Cuando esté un he, Ustedes pueden reemplazarlo con, eh, o más bien, pueden utilizar el mismo pronombre. Por ejemplo, si aquí tuviésemos algo distinto, si dijéramos algo como esto: Does Hugo have uh, lunch at noon? Y si yo digo no, he eats lunch at one o'clock, ¿estaría correcta esta oración? ¿O deberíamos cambiar este pronombre por el nombre también? Está correcto. Exactamente, está correcto, ¿sí? Siempre y cuando sea que en la pregunta se mencione el nombre y en la respuesta, verdad, ya yo uso el pronombre, porque al revés no estaría bien, ¿sí? Si yo dijera, ¿Does he have lunch at noon? Entonces yo digo, no. Hugo, Hugo eats a lunch at one o'clock no sonaría bien. ¿Por qué no sonaría bien? No es necesariamente es que esté mal, sino que sonaría un tanto arrogante utilizar el nombre en la respuesta, ¿sí? Si yo utilizo el nombre en la respuesta, es como que le estoy diciendo que no, Hugo hace esto de esta otra forma. O sea, como con una actitud un poco fuerte. Entonces, eh, no es que esté mal, sino que sonaría mal, ¿verdad? A la hora de usarlo de esa manera. Como si ustedes están... Eh, o imponiendo o corrigiendo lo que la persona está preguntando. Entonces, importante recordar una vez más que aquí, cuando es una tercera persona, se va a utilizar does, ¿sí? Otra cosa que espero que no nos confunda, si yo en algún momento veo esto, do Emily and um, Robert, ¿sí? Esto está bien. Si dice do Emily and Robert, ¿por qué? Porque tenemos dos personas, ¿sí? Do Emily and Robert. No será necesario aquí utilizar dos, sino que será do, do Emily and Robert, porque a veces también hay personas que se llegan a confundir porque dicen nombre, no, pero si está mencionando a una persona, pero no esperamos a, a escuchar, ¿verdad? Toda la pregunta que tiene dos personas. Siendo parte de la acción. Entonces sería: Do Emily and Robert drive to work? Ahí tenemos que son dos. So, eso significa que no necesito utilizar aquí dos, sino que do. Y luego, pues la respuesta ya viene dada con el pronombre una vez más: Yes, they drive to work every day. Yes, they drive to work every day. Muy bien, esas serían las preguntas de sí o no. O sea, estas son bastante sencillas. Ahora, de parte suya, me gustaría conocer al menos eh, dos ejemplos que podamos crear que eh, tengan que ver con este tipo de preguntas. En el caso de Walter, ¿cuál podría ser una pregunta de sí o no que tú podrías hacerle a alguien? O sea, que le puedas hacer directamente, ¿do you? Um, ¿Do you cook? pupusas today do you cook pupusas recordemos una cosa también importantísima que estas son de presente simple ¿sí? Entonces cuando hablamos del presente simple una uh -huh. vez más es una cosa rutinaria, algo que pasa una y otra vez, no necesariamente algo que sucedió oh, hoy. Okay. sí. Do you cook pupusas? Super. Pero si dijéramos, por ejemplo, do you cook pupusas every day, también, súper, porque se refiere a una rutina, ¿verdad? Si uh -huh. todos los días oh. hace pupusas, cuando es presente oh. simple. O oh, every Sunday. Ajá, every Sunday, porque es una vez más, una rutina, un tiempo que se repite. Pero si yo digo, uh -huh. do you, um, okay. today, sería distinto porque eso sería en pasado y sería aquí en lugar de do, sería did, ¿sí? Did you cook pupusas today? Uh -huh. Porque eso sería algo que sucedería solamente hoy. Si sucedió hoy, es lo que yo quiero saber. Uh -huh. Pero eh, con lo que estamos aprendiendo uh -huh. ahorita, sería con el presente, ¿verdad? Entonces sería algo de rutina. So, do you cook pupusas every day? Um, o, si, o solo lo podemos dejar hasta acá, sin ningún tiempo. Do you cook pupusas? Entonces, uh -huh. y la respuesta podría ser no. I don't know how. Sí. No, I don't know how. No, no sé cómo. O sea, no sé cómo hacerlas. Claro, esta respuesta para nosotros puede que suene incompleta, pero es una respuesta muy común en inglés también cuando alguien no sabe cómo hacer algo. Sí, el solamente decir I don't know how. I don't know how. O sea, no sé cómo. Y a eso se refiere, a no sé cómo. Ok. Um, so, yeah, do you do pupusas? Muy bien, una pregunta que se pueda hacer para una tercera persona. Israel. Una pregunta que se le pueda hacer a una tercera persona. O sea, que yo estoy hablando con mi amigo y quiero saber si esa persona hace o no hace esto. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo para una pregunta así? Okay, um, dos. Y... Watch TV every day. Ok, very good. Does he watch TV every day? Every day. Muy bien. Um, a ver, aquí hay un detalle importantísimo también de mencionar. Cuando hablamos de every day, así como está acá, every day, junto, se refiere a todos los días. Sí, o sea, hablando de que desde el principio del tiempo hasta que esta persona dure. Todos los días. O hasta que la actividad dure. Cuando está separado, every day, ¿sí? Every day, se va a referir a un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si yo digo, um, I'm going to the beach for a week. ¿sí? Voy a ir a la playa por una semana. And I'm planning to surf, to surf every day. ¿Sí? Entonces voy a ir a la playa por una semana y planeo surfear cada día. ¿Sí? Every day se va a referir a cada día y every day se refiere a todos los días. O sea que junto significa todos los días y separado significa cada día de ese periodo de tiempo específico. Um, dime, Walter. Y en la pronunciación, ¿cómo lo podríamos identificar? ¿Que está una... separado o junto? Hay una pequeña pausa. Sí, every day, every day, se refiere a todos los días. Y every day, every day, para cada día. Sí, every day y every day. Every day, every day. Entonces hay una pequeñita Incluso diferencia. Incluso como que se oye más lento. El every day, sí, el decir every day, en lugar de decir el every day. A ver, um, voy a hacer una, una práctica que a veces suelo hacer. A ver... Every day. Así sería, ¿verdad? Para todos los días. Y el otro sería every. Every day. Es como con, con una separación. Sí. Every day. Sí. Every day. Y este every day. Tiene como, o sea, otro sonido también acá en el medio, ¿verdad? Este es directamente every. Every. En cambio, este sería every. Every. Sí. Every. Every. Entonces, así vamos a poder nosotros pronunciarlo para ayudar a las personas a entender, ¿verdad? Que se refiere a algo que um, se refiere a un periodo de tiempo específico que vamos a realizar esa actividad en ese tiempo. Ok, pero cuando hablamos de rutinas, cuando hablamos de algo que sucede pues con regularidad, sería everyday. ¿Does he watch TV everyday? Y bueno, sería entonces la respuesta... Um... Let's take the answer from Hector. Hector, do you watch TV every day? No. Only in only the night. Every okay. day. But you do it every day. But <laughs> <laughs> okay. ¿Si, si No. Ah, okay. Eh, okay. Sea, yes. No. Sería yes. El, el detalle es que, o sea, everyday recordemos que se refiere a las 24 horas, el periodo de 24 horas. Si lo hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche, igual está incrustado, ¿verdad? En uh -huh. el everyday. Okay, mm -hmm. entonces. No. Okay. No 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 watch TV uh, every day. No he Only. Vamos a ponerle como esto. Spends Time on other activities. Sí, o sea, él no ve tele, sino que pasa haciendo otras actividades. Uh, so, he is es tal vez una, una pregunta aprovechando uh -huh. el momento. Uh -huh. uh, cuando estoy recibiendo estas clases y veo tanta cosita que aprender, yo digo, hombre, nunca voy a aprender a hablar inglés. Uh -huh. Entonces, me, me abruma tanta cosa, ¿verdad? Uh, es natural, llegará un momento en que, o que tengo que hacer para cultivarme más en esto, y, y, y porque me siento ansioso, digámoslo ciertamente, me siento ansioso. Eh, de repente veo tanta cosa y digo, wow, esto está imposible. Imposible, eh, esto no. Esto está no, difícil. Ajá, pero digámoslo, la ansiedad de querer y que me pongo a ver alguna película, me pongo a para querer platicar. El fin de semana estuve con alguien norteamericano y, y se me abrumaron todas las palabras, no las, no las encontré. Entonces, uh, pero digámoslo así: este es el proceso. Eh, eh, ¿Qué más tendría que hacer? Además, escucho música en inglés, veo películas y de vez en cuando me pongo a ver algo más sobre las clases en YouTube, pero uh, Ayúdame, que da, 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 dame esperanza, Miguel, que lo voy a seguir, aprender en algún momento. Seguir con ese camino, seguir ese camino. Yo es lo que hice, o sea, de verdad, yo en un momento cuando estaba estudiando en la universidad, llegó un punto eh, en mi segundo año, ya dos años tenía en la U, y yo no sentía que iba a ningún lado. Entonces, pero lo que hacía, lo que hice fue eso: seguir adelante con, con la música, con la televisión. Eh, las películas y otra cosa que me acostumbré a hacer y que hasta la fecha hago y que por eso a veces tengo datos diferentes a los de otras personas acá es que todas mis búsquedas en Google o en lo que sea siempre lo trato de hacer en inglés o sea es cierto al principio es complejo porque al principio nos abruma mucho el, el poder entender verdad todo lo que lo que estamos queriendo ver pero después de un tiempo yo voy captando esa diferencia, voy notando, ¿verdad? La, las cosas, cómo eran o cómo se supone que se usan y las frases diferentes que están usando. Al principio va a ser difícil. O sea, yo recuerdo las primeras veces que yo veía esta serie de Friends, que es tan recomendada para poder aprender algunas cosas del inglés. Ustedes si sí, tienen acceso, ¿verdad? a poder verla en alguna, uh, en alguna plataforma les recomendaría que lo hagan porque en los canales aquí ya no la pasan en inglés, ya solo en español la pasan. Uh -huh. Entonces, pero esa serie es muy buena, el motivo siendo que posee un montón de frases de, de a diario, o sea, un montón de cosas que vamos a utilizar o necesitamos para comunicarnos en cosas de a diario. Entonces, eh... Si sí es complejo, no es algo que sucede de la noche a la mañana, aunque he notado que acá en corporativo hay muchas personas que, o sea, por algún motivo, pues les, les crece bastante rápido. Um, pero sí, eh, sería el seguir adelante con el proceso, el acostumbrarse a incluir el inglés en la vida. Y, o sea, si lo queremos aprender, ¿verdad? Incluirlo en nuestras vidas. Y por eso es que yo siempre les digo, si ustedes ven cosas alrededor suyo y esas cosas... Ustedes no conocen cómo se dice en inglés, buscarlo y repetirlo. Y si yo, por ejemplo, ya tengo un, una pequeña forma o una pequeña fórmula en cómo incluirlo, si yo me aprendí qué significa this is, si ¿sí? o sea, yo ya sé qué es this is, entonces por ahí puedo empezar. Yo puedo decir, oh, ok, so this is hot sauce. Sí, o sea, this is hot sauce. Tal vez no decirlo siempre, ¿verdad? Pero repetirlo en mi mente. So this is a door. This is a plane. Y así. O sea, ir repitiendo esas cosas. Ya después, yo me prendo otra estructura más compleja y yo ya puedo decir: I like planes. Sí, a mí me gustan los aviones. I like planes. Ya no solo digo: This is a plane, este es un avión, sino que ya digo: A mí me gustan los aviones. Um, y si yo, por ejemplo, ya me aprendí otra estructura si sí, puedo decir la, el motivo por el cual. Entonces ya digo, the reason why, y si quiero decir el motivo por el cual a mí no me gusta esto, the reason why I don't like it, y o sea, eso es incluyendo, ¿verdad? Otra, la estructura y la palabra que me aprendí. Y de esa forma vamos a ir creciendo, o sea, porque um, las frases cortas, la repetición de esas frases cortas es lo que después hace que yo me acuerde mejor cómo se utilizaban o sea y el tenerlo en la mente porque esa es otra cosa importante no necesariamente vamos a tener todos los días alguien en practicar así que a veces verdad habrá momentos en los que solo tenemos que hacerlo en la mente nada más entonces y, y créanme que sí funciona porque honestamente va yo el año pasado bueno el año de la pandemia principalmente um, sentí que crecí bastante porque pues todos teníamos un montón de tiempo libre Así que yo tenía mucho más chance para poder pasar en YouTube aprendiendo de todo, de historia, de, de medicina, o sea, de un montón de cosas. Entonces, y pues como lo hago siempre en inglés, eso sentí que me ayudó a crecer en, el, en, el, en la cuestión del vocabulario. Entonces, y, o sea, siempre hay cosas, ¿verdad?, que podemos aprender. Porque en mi caso yo siempre les digo, cuando tenga que ver con cosas de, um, de la naturaleza, de la medicina o de construcción casi que no me pregunten porque no son cosas que se enseñan por lo general en un, en un curso. Tal vez sí, una que otra palabra, pero no tan a profundidad. Pero son cosas importantes, el poder tener siempre en mente que si tenemos como objetivo aprender una lengua, aprender algo, utilizarlo, ¿verdad? No solo dejarlo ahí, no solo decir, ah, terminó la clase, ah, chivo, vamos a dormir. O sea, sí, ahorita sí, vayan a dormir, pero mañana tratar de recordar. Ok, I'm going to take the bus. Sí, take the bus. Subirme al bus. Se dice take the bus. ¿Y qué pasa si yo fuera en carro? Ah, drive to work. Drive to work. Si sí, fuera en carro. Pero como voy en el bus, entonces, I'm taking the bus. Y así estamos repitiendo, ¿verdad? Estamos repasando las frases que, que hemos aprendido y de esa forma podemos ir creciendo. O sea, es algo que, que como les digo, yo lo hice en mi momento. Y aún lo sigo haciendo, no significa que ya no, porque sí hay cosas que hasta la fecha, o sea, todavía repito, un consejo que yo les doy a mis estudiantes de la universidad desde el principio, desde el, o sea, porque cada rato me ponen a trabajar con grupos de primer año, es que sus teléfonos, que es algo que pues todos los días lo usamos, sus teléfonos deben estar en inglés, les digo yo. El día que yo revise eh, en un examen si un estudiante tiene su teléfono en español todavía, significa que no está comprometido. Y o sea, con ellos, pues porque les puedo bajar puntos, les digo es un punto menos. O sea, porque pues no tenés el compromiso, no querés de verdad cambiar. O sea, porque si seguimos viendo todo el tiempo que dice, ah, eh, ajustes, ¿sí? o configuración, entonces no me voy a aprender qué es un setting. O sea, ¿a qué se refiere un setting? a qué se refiere un wallpaper, por decir algo. Creo que son palabras que tal vez hoy en día sí ya usamos, ¿verdad? Porque también es lo bueno de nuestra, de nuestra cultura, que pues nos hemos mezclado bastante con cosas del inglés, pero que si ustedes lo tienen ahí todo el tiempo, va a ser que tengan esa duda. ¿Y a qué se refiere esto de refresh rate? ¿O a qué se refiere esto de battery life? Uh, y así, ¿a qué se refiere esto del storage? Y ahí van a aprender ustedes, ah, storage es almacenamiento. Y ya van a saber después que, o sea, si ustedes quieren, por ejemplo, almacenar algo, si ¿sí? ustedes van a store esa cosa. Si van a la tienda, ¿por qué se llama store? Ah, porque ahí guardan cosas. Entonces, um, así aprendemos, ¿verdad? Un poquito más. Pero bueno, eso solo es ajá, un poco de consejo, no lo estoy regañando. <laughs> Ustedes no son los de la U. ok, Bueno, ya se nos acabó el tiempo de hoy. Mañana vamos a seguir trabajando, chicos, porque por ahora, de verdad, ya eh, se les llegó la hora de ir a dormir. Mañana sí vamos a estar hablando acerca de los horarios y las partes de la casa. Um, for now, all I have to do is thank you guys very much for your attention and the participation you have put into this class, and I will be seeing you tomorrow. So, thank, thank, you really so much. Much. thank you very much. Good morning, you <coughs> Bye.